estamos esperando. Son dos. No es fácil. La producción de un programa de televisión no es fácil. Ustedes saben, llegamos al NH Collection Crillon en pleno Santa Fe, frente Plaza San Martín. Voy a estar con los dos. Uno re puntual, el otro re impuntual. Ellos dos se combinan. Con estilo los espera. Un almuerzo espectacular. Lo que llamamos capocómicos, comediantes, actores, guionistas, productores, son todos los dos. Y uno re impuntual. Averigua quién es. En casa, averigüen quién es. No se los voy a decir. Where all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where all the good people go? We got heaps and heaps of work. Escuchame, este es un lujo, vamos a caminar un dale, poco. Dale, claro, tenerlo sí. A los dos. No, y estar no, con vos, mira. Charruti por un lado, Artaza por el otro. En plena Plaza San Martín. Qué hermoso, Dios mío. Linda Buenos Aires, verán, en cualquier época, aunque haga un poquito de frío, sobre todo en esta Plaza San Martín, acá con el Palacio enfrente. ¿Cómo no se va a volver loco el extranjero que viene acá, o sea, el europeo, el americano? Mira lo que es esto. Y es un orgullo para nosotros. ¿Conocés? Es hermosa, una ciudad hermosa. Y qué linda que está, porque la verdad que está preciosa, iluminada. Ahora estamos de día, por supuesto, pero hoy día espectacular. Estamos en invierno, estamos con los amigos. Exacto. En casa están sentados, ya agarró uno un vinito, sí. El otro un café. El otro está en la parrilla y vuelve para ver si ya empieza con estilo. Uy, qué rico. Y esta caminata es maravillosa con ellos dos, que son tan argentinos. Miriam, ¿cuánto hace de estilo? 17 años. Sin parar. Ni en el verano, ni invierno, ni vacaciones, nada, 17 años. Bueno, comentemos dónde estamos. Plaza San Martín, está Cancillería por acá. Está Cancillería por acá, está el Palacio Paz por allá. Sí, señor. Está el Monumento General San Martín. El amigo San Martín. Correntino. Exacto. Correntino, exacto. Por favor. De Yapeyú. Ni hablar. Sí, estamos lo que sería, qué sé yo, Buenos Aires tiene mucho creme de la creme, sí, en diferentes obvio, lugares. Obvio. Pero este es como icónico. Totalmente. ¿Qué colectivo pasa por acá, miren? ¿Qué, no sé, ¿quién nos puede dejar por acá? 67, ¿nos vamos? Hoy tenemos el SUBE. ¡Chofer! ¡Chofer, el SUBE! Es un programa muy especial, muy armado, todo el mundo llegó a horario. Sí, la verdad que es tremendo. No, yo menos Nito yo, como sí. Siempre puntual, una cosa. Yo llegué tarde a la vida. Se va a enfriar la sopa. Mirá. Yo encontré un enchufe, se ve que este programa sale en todos lados, inclusive en Uruguay, en Paraguay, en Perú, nos escriben de todos lados. Hermanos de toda Latinoamérica, un saludo. Y nosotros lo recibimos siempre en el teatro. Aprovechemos que no viene ningún auto porque nos va a frenar por nosotros. Como los Beatles. Cuestiones a cambiar, como los Beatles, caminando. Claro, pero yendo al Crillón. Bueno, Miguel, si tomamos mucho, tenemos el subte también. Sí, tenemos la D, que nos vamos por acá. Y vamos directamente al teatro. Nos vamos al teatro. Buenos Aires. Vamos al Astral, directamente. Hermoso, claro. Es una ciudad espectacular. Bueno, la idea era pasear con ustedes, que la gente los vea. Vamos a entrar al hotel muy pronto. Y aparte fue muy benévolo este mediodía, mirá. Hace frío, pero sin viento. Exacto. Sin sensación térmica. Es cierto, sí. Una o mañana. Sea que esto es hermoso. Maravilloso. Hermoso. Ya lo vamos a poner. Señoras y señores, adentro. Así bien. Empieza con estilo. Vamos. Vamos. Uno, dos, tres. Bueno, además está decirles, ¿no?, que estamos en el Crillón, estamos almorzando con este dúo maravilloso, estas dos personas que conocemos, casi está internalizado en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestra cabeza, porque los conocemos tanto, pero a veces no tanto. No, es cierto, Miriam. ¿No? Y para nosotros también es un gusto estar en un programa que tiene tanta
permanencia además en el aire. Tiene permanencia, tiene mucho laburo. ¿Y sabés lo que tiene? Algo que tienen ustedes dos, que me parece, que es la pasión, la vocación, sumar pasión y vocación y cristalizarlo. Claro. Es esa ecuación, ¿no? Porque a veces mucha gente tiene mucha pasión y no llega a cristalizar un montón de cosas. Es verdad. Eficiencia en cómo lo conducís, en cómo lo producís, cómo lo editás. Y después, bueno, pero también tiene mucho que ver con ustedes, porque son hacedores, o sea, escriben, dirigen, más allá de esta obra o este espectáculo que están haciendo, que lo vamos a hablar y lo vamos a contar todo, y el show, la experiencia de estar detrás como productores, guionistas, ideadores. Claro. Además, y con además, los nombres de los títulos de las obras que tremendo. Hoy los leí casi todos y es que tuvimos. El primero fue Los Bellos y las Bestias, ¿no? Después Las Cosas del Joder, que estaba en esa época, había una La Dama y los Vagabundos, fue la vuelta de Moria al espectáculo de revista de show, La Dama y los Vagabundos. Después hicimos Nación Imposible, que más o menos como vemos. Como ahora. Nación Imposible y bueno, otras que hicimos Titanic con Isabel y con Moria, cantando Fiebre bajo la del Senado por la Noche. Fiebre del Senado por la Noche, ¿te acordás? Con Graciela Borges. Sí. Pero decime, ¿quién pone el nombre? Lo ponemos entre todos. Así hacen como lo que se llama un brainstorming, o sea, empiezan a tirar, pero no sé por qué me hago la idea de que esta cosa de que como Mito no va a dejar de ser nunca, porque lo es político... O sea, un senador, ex senador, pero quiero decir, tiene alma de político, siempre tienen un lejos que tiene que ver con la actualidad. En realidad tiene que ver con, vos sabés que sin tener, digamos, la medida del tango, perdón, que perdón. Es una... Vamos a hacer, los tres. Ah, perdón. Esto es... Chin, chin. A los ojos. ¿Tienen cruzado las piernas? Mirame mi vida. A los ojos, mi amor. Pero vos sabés por qué lo de las piernas, ¿sabés? ¿Por qué es? No sabía eso. Ah, perdón, y hay que tomar después de brindar. ¿Por qué lo de las piernas? Y porque dice que si no, no haces más el amor. Ah, hay que estar como relajado, ahí, hacer, o sea, el chin, o el como le quiere llamar la gente. Yo siempre digo por la vida, ¿no? Bien. Hay gente que le va cambiando, pero por la vida. Y una de las cosas muy importantes es tratar de no cruzar, porque quiere decir que se cierra. Se cierra. No cruzar las piernas. No, porque si no, no funciona. Que estamos ya en el segundo tiempo. Nosotros estamos en el segundo tiempo. Ya en descuento. O sea, nosotros nos reímos porque le preguntamos a nuestros hijos ¿en qué minuto del segundo tiempo nos ven? Si estamos en el 15, 10, en el 20. Dice, papá, todavía falta la larga, hay penales. A mí me parece que están en... No se puede poner en ese sentido una por supuesto. Temporalidad o apagar el clic de ese... cronómetro de la vida que encendimos hace cuántos años. ¿Cuántos años? Estamos celebrando los 30 años. Estamos juntos. En realidad somos la unión de dos individualidades, porque cada uno tiene su show. Exacto. Trabajamos individualmente y después nos juntamos eventualmente como en este tipo de espectáculos. ¿Viste cómo le dicen a Racing ahora? ¿Cómo le dicen a Racing? Empleado de casa de sándwich. ¿Por qué? Porque hacen 5 y se comen 6. La Dama y los Vagabundos. Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti y el retorno al musical de la señora Moria Casán. Nito Artaza, Miguel Ángel Cheruti y la espectacular Moria Casán con el debut teatral de Isabel Sarli. Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti, Fiebre del Senado por la Noche. ¿No me salto o algo? Sáquese todo, no prometa. Sáquese todo el que tenga acá, solamente ahí tiene luz, ¿no? No tiene acá nada más. Estaba esperando, Carlos. Y me vas a tener que seguir esperando. El menemismo ya murió, pero yo sigo vivo. Mira cómo estoy. O sea, la gente nos ve y nos quiere ver juntos. Y este momento del teatro, con el elenco que nos acompaña, con la producción... Nos sentimos como con la misma energía de hace 30 años. No, o sea, lo sentimos así. Y el público es, digamos, nos ve y yo digo, es tan observador la gente de la platea que dice, pienso yo,
Che, estos son buenos artistas, pero también son buena gente. Claro. Bienvenidos a divertirse. Le hemos puesto Toy y Toy sin plata porque, bueno, es la circunstancia que estamos viviendo. Pero además un juego. Vivamos el presente con alegría. ¡Con alegría para adelante! Gente que tiene tanta trayectoria y que empezó desde muy joven y ser, o sea, muy joven público. Sí, sí. ¿No? Hace de que la edad, el tiempo... Tiene que ver con algo, que si en el medio no seguimos siendo nosotros mismos y tenemos sí. esa misma fuerza, nada sirve. No. Sí, depende de la Totalmente. Actitud que le ponga uno, ¿no? A la vida, y eso lo decide uno, es cierto eso. Pero aparte imagínate algo, ¿qué es también el tiempo? Es el cúmulo de experiencia. Claro. Hoy, cada uno de ustedes, en un espectáculo en la calle Corrientes, que sabe que la gente vio de todo. Sí. De acá y de allá, porque hoy el mundo te permite ver lo de acá y lo de allá. Hoy que todo el mundo vio todo, uno con la experiencia acumulada y prepara un nuevo espectáculo, claro. tiene que pensar en todo eso. Estás pensando, decir... Sin dejar la esencia, ¿no? No, y aparte nosotros de eso... Nosotros agradecemos que venga el público en vivo porque le damos un ritmo de show. Un show, sí, una sí, cosa sí, tras sí, otra. Sí. Bueno, esto es un gran espectáculo porque está Pampas Bravas. Que es un show canta, internacional, bailan, actúan, folclore, tango, flamenco, maravilloso. Te decía que le damos un ritmo de show para que la gente no se nos duerma. Claro, tipo, ¿no? Igual se nos duerme. Pero igual, vos sabés que... Pero te quieres... Escuchaba decir recién, y es verdad. Uno cuando tiene una cierta edad que no sabemos qué es lo que vamos a hacer en nuestras vidas. Sí. Yo siempre tuve esa cosa de, será porque soy de provincia, soy de acá cerquita, acá de Cañuelas, pero mi sueño era, no era este, mi sueño era terminar la escuela industrial, okay. trabajar, tener mi propio taller. ¿Taller de qué? De herrería artística o de tornería. Ah, mira, y tuve la suerte de comenzar un ciclo de laburo en una fábrica como fue la Mercedes-Benz sí. sin pensar en esto. Pero ya era el travieso que hacía imitaciones, ya era el travieso que hacía humoradas, hasta que viene algo que te dice, che, ¿por qué no te vas a probar a Buenos Aires, a un teatro, a un lugar donde te vea un productor? Y yo no me daba cuenta de eso. Era como que el arraigo no te permitía salir de tu lugar. Cuando lo hice, me di cuenta que yo tenía una gran puerta abierta y que la tuve, gracias a Dios, que fue allá en los 80. ¿Quién fue el primero que te dio la mano? Mira, yo te soy sincero, yo tengo un primo hermano mío que es Polo Martínez. Ah, ok. Y Polo me trae acá a Buenos Aires y me lo presenta a Lino Patalano. Lino. A Patalano, mira, año 80. Y en el 81 yo voy a Mar del Plata a trabajar con Nini Marcial y Andrés Percivale. Sin saberlo... No, cuando me dicen eso, te lo juro. Oh. Y yo era un chico de 23, 24 años, donde yo solamente hacía personajes cantantes, por supuesto, y Nini me mira y me dice, pero a mí él no me sirve para... Viste que hacía todos los personajes de la radio, sí. todo leído, Cándida, bueno, Nini Marcial. Tremenda. Y dice, este es una voz de speaker, de locutor de la época, pero ese es muy joven. Y yo, con tal, viste, de ganarme el trabajo... impostaba la voz, viste, tipo Cacho Fontana, LRA Radio El Mundo presenta a los personajes de Nini Marcial. Entonces cuando ella se sonrió diciendo, este chico tiene hambre de gloria. Bueno, y ahí comenzó la primera etapa mía. Sin querer, después obviamente continué en Buenos Aires y a los dos años yo ya estaba jugando en primera absoluta, estaba con Sofobi, con Gerardo, en la peluquería de Don Mateo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? No se preocupe que no voy a cantar ni voy a bailar. Hoy es una noche brutal. O sea que todo ese proceso que fue derecho de piso, cómodo, lindo, viví una experiencia que no me la imaginaba. Yo era el tipo que decía, no, yo me quedo en mi pueblo, me casaría con una chica de Cañuelas. ¿Viste? Mirá todo lo que pasó, o sea, tremendo. Se te va a enfriar. Qué rica la comida, tremendo. Mía. No, es una... Este lugar, además, hacía de todo. Clásico de Buenos Aires. Yo creo que... Yo le voy dale, a robar dale. Me dejás sí. que te robe un pedacito no? de esto. ¿Qué esta mozzarella? Sí. Eso mirá. Bienvenidos a NH Collection Grillón, soy Silvana, directora del hotel. Nos encontramos ubicados enfrente de Plaza San Martín con una ubicación inmejorable.
Je m'en vais la calumée. Si quieren ser turistas en su propia ciudad, tener un plan romántico o traer a su mascota, los esperamos para vivir una experiencia memorable. Qui ne m'avait rien répondu. Acá en NH Collection Grillón estamos lanzando una nueva propuesta gastronómica. Es una propuesta ítalo-argentina donde prevalece el plato hecho en casa, el plato que nos recuerda a nuestras abuelas. Así que estamos abiertos al público, tanto en el bar del hotel como en el restaurante. Los esperamos a vivir la experiencia en el hotel NH Collection Grillón. Y decime, Nito, en el caso tuyo, la dualidad de hacer política con hacer humor, con ser comediante y, bueno, y todo el desarrollo tuyo después, obviamente como guionista, productor y todo lo demás, pero de chico, vos hablabas al espejo como, ¿cuál era tu referente sí. de política? No, ¿qué te gustaba, algo? Te voy a decir. Había en casa, ¿no?, política. De mi bisabuelo, tanto paterno como materno, hicieron siempre política en toda la provincia de Corrientes. Fueron, claro. Bueno, mi papá fue diputado provincial, trabajó mucho en su ciudad, en Bellavista, en nuestra ciudad, y fue, militó mucho en la Unión Cívica Radical, mucho tiempo, y toda mi familia se hacía política, menos yo. Yo era la oveja negra de la familia. Y ellos hablaban, que era el humorista, sí, el que imitaba a los políticos. A mi papá lo llamaba y le hacía voces del gobernador. Le decía, hola Toto, ¿cómo te va? Y hablaba y papá creía que era el gobernador. Se me armaba un lío, me despertaba. No. Imagínate, me levantaba de la cama, hacía los empujones, porque yo le hacía... Y no, después de grande, cuando pasó lo del corralito, estábamos trabajando con Miguel, Y ahí se me despertó la... Sí, pero ahí llevaste como una bandera, vos ya estabas como bandera, decidido, era, vos viste lo que estaba un poco pasando. El amplificador de millones de personas que habían quedado atrapadas en sus ahorros. Nito Artaza acompañó a los depositantes. Acá el juez ha hecho una ejemplar sentencia en la cual da pautas precisas de cómo se va a restituir el derecho. Que se están nuevamente inventando juicios políticos para generar vacantes en la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, hicimos un nuevo movimiento y ahí yo sinceramente, no sé si lo aproveché inconscientemente, pero tenía, tenía eso pendiente de la política. Mira, te digo una cosa que lo uso mucho yo. Hay algo que es un punto que no se ve, que es el tiempo y el espacio correcto. Si estás justo en el tiempo y el espacio correcto para algo, fluye. Totalmente. Entonces, haber aparecido como con esa bandera de ayuda a todo un montón de gente que estaba sufriendo como todo el país, claro, ese corralito y demás, y ponerle esa imagínate, voz, me parece que... Mira que yo, por supuesto, se me mezclaba con llenaba el teatro con claro, ahorristas también que venían a verme, hacíamos marchas. Él no me entendía mucho al principio, por eso nos terminamos un poco separando, porque entraban, mezclábamos, y tenía razón, porque sí, claro, cuando vos haces política o tomás una posición, hay un 50% de la gente que te quiere, otro 50% que no. Es así, te esmerila un poco, pero eso es un prejuicio que tiene la gente. Cuando debería tener uno, sí, tiene su pensamiento, pero lo voy a ver. Vivir en contacto con la naturaleza y sus productos mejora la calidad de vida. Los arquitectos lo llaman biofilia. Este es un fenómeno mundial conocido en Italia como estilo de vita naturale y en Francia como style de vie naturelle. Aquí, en Argentina, se lo conoce como Patagonia Flooring. Pisos y revestimientos de madera. Toca madera con Patagonia Flooring. ¿Tu primer trabajo cuál fue, profesional? Y mira, yo empecé, yo trabajaba en un colegio, en la NET 13, vine de Corrientes a Buenos Aires, sí, trabajaba en boliche, en discoteca, como nos pasó a todos. Todos hablamos igual. Empecé primero a trabajar en un colegio en la NET 13, acá de Capital, administrativo, hacía, en el colegio estuve muchos años,
Hasta que me di cuenta que podía vivir de esta habilidad que hicimos profesión. Exacto. Porque es una habilidad, es imitar, hacer reír. Y ahí me di cuenta un día que me tenía un fin de semana, tenía 10 shows y tenía pedido de acá a diciembre, teníamos 80 shows. ¿Y por qué eras bueno vos? A ver, ¿qué ofrecías en ese momento? Encender la simpatía, me parece. Eso lo heredé un poco de mi mamá y de mi papá también un poco. Encender la simpatía, lo que hacía en el colegio con los alumnos, que hay veces que tenía que reemplazar a algún profesor. ¿Reemplazabas sí. a un profesor? Sí, yo decía, bueno, a ver chicos, sáquenle, vamos a seguir vamos a seguir lo que tienen previsto para el mes, porque por ahí un profesor faltaba. Y todos querían estar con el Correntino, conmigo, se divertían. O sea, ya hacías stand-up ahí. Y claro, hacía stand-up ahí, después en los boliches me llevaron los alumnos de ese colegio. Sí, sí. Y después pasé al teatro, me llevó un fotógrafo, Luis Galeano, y después me tomó un representante, Pinky Rubano. Después fui a Domingo para la Juventud y me agarró Soldán y me dijo, me ponían Zapucay porque era correntino. Me decía, pero nene, parece un conjunto folclórico. Me dice, ¿cómo te llamas vos? Me llamo Eugenio. Eugenio de Eugenito. Entonces me decía, Nito Artaza Zapucay. Y después me sacó el Zapucay y me quedó Nito Artaza. Soldán me lo puso. Nene, te voy a poner Nito Artaza. Y al final me quedó ese nombre. ¿Cómo sería la televisión para Mario Sánchez? Él si estaría aquí, entraría en este estudio, lo llenaría de optimismo, le diría, ¿qué tal? ¿Qué hacen todos acá, todos amuchados? Buenas noches. Yo soy Augusto Bonardo y este es el programa La Gente. Bueno. Yo tengo que decirles a ustedes, en primer lugar, que los argentinos hay algunos políticos que nos acusan de tener mala memoria, pero no es cierto. Nosotros no tenemos mala memoria, sino fíjense ustedes que hay cosas que la gente recuerda y no la ve nunca. Por ejemplo, una tira de asado. Y salió por acá por el 9, ¿no? Exacto, claro, exactamente. Sí, exactamente. Por este candado, como diría don Alejandro. Román. Y vos sabés que una época gloriosa, de grandes programas. Mira, Silvio Nito fue un hacedor de grandes figuras como nosotros, como Hugo Varela, sí. Néstor Fabián, que el Pichi, yo estaba en Michelangelo. Yo hacía de maestro de ceremonia. No era conocido en la tele todavía. Y me dice, vos tenés que ir a... Yo te voy allá, dice, al programa de Silvio, a Grandes Valores. Ah. Señores, canta Sandro Rosa Rosa. Ay, rosa, rosa, tan maravillosa, como planta de osa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Se dio el juego de remanse cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Y yo hacía Julio Iglesias, que era la década del 80. ¿Cómo hacías, Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Me va la noche, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natoya. Entonces, claro, escúchame, era julio o los 80, la Gardel. Claro, bueno, entonces me lleva y me dice, me lo presenta Silvio. Y Silvio automáticamente dice, ¿sabés Caminito? Y yo más o menos tenía la letra. Entonces, en vivo, con los músicos, y les presento a Miguel Ángel Cheruti cantando como Julio Iglesias Caminito. Eso fue algo contundente, porque a raíz de ese programa, a los pocos meses, Gerardo ya arrancaba con la peluquería en Canal 9, año 82. Ay, te lo juro. Peluquería. Bueno, y ahí yo me inserto, me lo presentan a Gerardo, te imaginas, la primera reunión con el ruso fue tremenda. Y bueno, aparte... ¿Te dijo de todo? Gerardo me miraba y me decía... Pues yo estaba tan nervioso. El personaje Pirucho. Claro, y la Pirucho. Ansiedad. Y la ansiedad mía era tan grande que me decía, tranquilo. Sé de dónde sos, sé lo que hiciste, dónde trabajaste. Dice, nene, ahora te vas a contrataciones, firmas el contrato y grabamos a partir de la semana que viene. Y entonces, con esa ironía, viste, vas a trabajar conmigo, con Porcel. Andro y Alberto Castillo cantando un tema de Lito Nevia. Sí. Lo tengo que escuchar para creer. ¡Pirucho! ¡Prepare, Alberto! ¡Dicen
que me atan dos amores al corazón, pues andar nuevos caminos me hace olvidar el anterior. Presentarles a todos ustedes a un gran cantante español, el Sinatra español, que se llama Julio Iglesias. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender. Sandro cantando argentino hasta la muerte. Sí, señor. No, lo tengo que oír para creer. Escúchelo. Pirú. Chao. Un poeta bautizó con el nombre de Argentina. Pero la tele tiene esa cosa de que arrancaste en un programa de 60 puntos de rating y es muy difícil que te bajen, o sea. Viste que ahora también se ha reemplazado del chico que está en su cuarto. Sí. Enciende su celular, sí, va directamente a YouTube, a otro streaming o lo que fuera, claro. Y algo que hacía puertas cerradas, porque no había manera de llegar a ningún lado, hoy ahora lo hace con esta fibra totalmente, va por el mundo. Por un lado se avanzó, por el otro, bueno, hay una democratización de los medios, digamos. Yo lo digo en el teatro y la gente ni ya te saluda. Vi, papá, ya te no vi. No te dice ni buenas tardes, dice, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave de Wi-Fi? ¿Cuál es la clave? Y es cierto. Es adaptarse a los tiempos que nos toca vivir, digamos, pero bueno. Ahora, viste, en el momento que empezó, obviamente que la historia de los últimos años cambia con algo llamado Internet, ¿no? Sí, obvio. O sea, a partir de eso, que vos sabías que podés comunicarte inclusive con un hijo, con alguien, que antes esperabas la carta o quizá un por llamado supuesto. Telefónico, apretás el botoncito, o sea, haces un FaceTime o como se llame. Es una virtud de la modernidad. Y todo se ha acercado. Sí. Pero por el otro lado siempre se decía, bueno, vino esto. Vino el cable, se va a las películas, ahora viene el streaming, tenés todas las plataformas, se termina el cine. ¿En algún momento se cuestionaron? Ahora y esto, iba a quedar viejo el teatro de revista. Mira, creo que ¿pasó me parece eso o no? Me parece que no. Para mí hay una... Por lo menos desde el punto de vista de que lo hemos hablado con Nito. El show nuestro tiene su parte, digamos, de modernización, si se quiere decir, y su actualización. Siempre lo tuvo. Y después el género en sí también lo tuvo. Nosotros siempre cuidamos la imagen de a quién se contrataba y obviamente nosotros también nos cuidábamos. Pero yo creo nosotros, y sobre nosotros, todo de no cosificar ni al hombre ni a la mujer. Exactamente. Para el caso de nuestro show, ¡uy, lo que viene! ¡Qué rico! No, muy bueno. No, no. No, pará. Para. Después de lo que veo, no me traigas. Gracias, no, agradezco, mi vida. Gracias por la atención, chicas, de verdad. Muy bueno. Mirá esta comida muy rica. Muy bueno. Muy abundante. Muy bueno. Oh, muy bueno. Mala pelotita. Yo lo pedí a todos. ¿Mostramos esto, por favor? Esto, antes de tocarlo y que avancemos los tres, van a hacerles unas imágenes totalmente, porque vale un retrato de esta comida. Qué rico. Vale un retrato. Excelente. Esto es un escándalo. Es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos en las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbras es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Por desgracia, por fortuna, no te dejaré de amar. Es un escándalo. Es que no es riquísimo. Es un escándalo de placer. Muy bueno. Importante la empatía en el laburo. Sí. Y más cuando son dos. Y más cuando tienen que compartir ideas, momentos, inclusive, no te digo pelearse, pero el cambio de opiniones. Sí. No es muy común que la gente pueda durar tanto tiempo. Aparte hay algo del artista que también medio vanidoso y no quiero hablar mal de nada, pero hay un poquito de egocentrismo. No te quepa y en mi idea, la menor duda que es así. ¿No? Esto de nosotros, estos dos, ustedes. No sé, yo le tengo admiración a Miguel en su trabajo. Le tengo admiración como persona también porque nos divertimos muchísimo, arriba y abajo del escenario. Mirá que hemos tenido cortocircuitos porque yo hacía política, qué sé yo, pero nuestros hijos se quedaban viendo, nosotros también, era más mediático que...
Pero es por la admiración y es por el cariño que nos sentí. A veces yo lo siento como un hermano. Simplemente me parece, ¿no? Comparten me divierto más arriba y abajo de ese. Salud. Salud, Miguelito. Y hemos tenido conflictos y cosas, pero... Sí, estuvieron como 7 años separados, ¿no? Sí, pero está bien porque cada uno es una unión de individualidades, cada uno tiene su show, él hizo espectáculos, me ganó, varios espectáculos me ganó después de separar. Sí, ¿premio? En una temporada de público. En público, mirá, fue con Carmen y me ganó. Pero te quiero decir, el ego lo dejamos de lado, al contrario. Exactamente. Él se preocupa para que cuando viene algo para decirme, si era, cambia esto. Él sabe que yo sé que él me lo viene a decir para que, por el bien del espectáculo, del por el bien mío. Con él. Y del mismo modo con él, digo, che, acá pone esto, acá. Y nos queremos muchísimo. Y es, ¿cómo te puedo decir? Llenar el alma de alegría. Pensamos que es la mejor profesión del mundo hacer reír. Aparte, como dice Nito, vos es un ida y vuelta. Porque, como dice Eugenio, vos podés también subir con un problema ese día. ¿Cómo dice quién? Eugenio. Yo le dije Eugenio. Eugenio. Se llama Eugenio Justiniano Artaz. Como dice Eugenio, me encantó. ¿Cómo le van a poner Nito? Claro, y por ahí nos damos cuenta. Qué rico está eso. Ese público, esas 1.400 personas que te miran, también vos recibís esa energía. Y algo más. Yo creo que después de la pandemia... El tema de la vida personal de cada uno influyó mucho. Por ejemplo, Nito, ¿tú cuántos matrimonios? 5. ¿O parejas públicas? Parejas, sí. ¿Cuántas escrituras? 5 escrituras cedidas. Porque Nito. Ahora estoy firmando la última. Ya está. Se fue, pero está bien, entre comillas, justo, no sé usar la palabra. Corresponde. Pero nos hemos enterado siempre. O sea, quiero decir, lo que nos podíamos enterar. De parejas, romance, casamiento luego y demás, y después finalización del tema, que no sé si será por vos sos romántico, no sos romántico, ¿cómo es esta cosa? ¿Qué es? ¿Se decepcionaban porque estabas con las piernas cruzadas? ¿Qué te habla pasaba, vos que estoy comiendo yo, habla vos ahora, después le contesto a mí, digamos. A ver. Yo te quería... ¿Y vos te divorciaste hace poco? Sí, sí, hace... No, hace... ¿Cuánto ya? 2 años, más o menos. Bueno, es muy poco. ¿Estuviste casado cuánto? Y 22, bueno, casi 23 años. Entre 23 años y hace 2 es muy poco. O sea, estuviste mucho tiempo de tu carrera artística pública casado. Exacto, ¿sí? Exacto. Bueno, con 2 hijos hermosos, con Bianca y sí, Luján. De los hijos... Con Santino y Luján. Y me parece que está descartado que todo es hermoso, todo es divino y todos los hijos, todo bárbaro. Yo estoy hablando de ustedes dos como hombres. No, mirá. Pareja, señores. Yo por ejemplo, ahora que terminé... Yo le hago una parte musical. A ver. Otra pareja. Dos extraños son. Dos extraños. Los que se miran. Siempre es importante los que hacer una autocrítica. Somos tú y yo. Porque si tú ves... Pero, hay algo en tu mirar que me domina y me vas a hacer llorar, ¿no? Que me fascina. Es como sentir que siempre yo te amo. Ahora sí. Ahora. Hola.
quiero decir que hay que hacer una autocrítica. Si ¿la haces o no? Pareja, sí, yo hago. Yo creo que terapia de por medio, porque yo siempre le recomiendo. ¿Qué haces? ¿Psicoanálisis? A la gente que comienza, ¿qué haces? Sí, psicoanálisis, ahora biografía humana también. ¿Se llama así? Es un nuevo sistema dentro de la psicología. Y creo que uno hace su autocrítica en el sentido de que si tuve tantas parejas, me faltó compromiso afectivo. Y ¿cuántas veces real te casaste firmando? Dos veces me casé. Y el resto fueron parejas de mucho tiempo. De muchos años. ¿Pero son todas artistas? ¿Son todas mujeres del sí, music hall? También. ¿Bailarinas o cantantes? Sí, ¿no? Sí. Después, y nuestra bueno, última, Milone. Después que... estuve con Silvia sí. Seffler, tuvimos bueno, una bueno, relación también. Bueno, esas son las conocidas que salieron, digamos. Yo tuve mi pareja, y después la última, por supuesto, con Cecilia Milone, fue una historia de amor muy importante para mí. ¿Querés todavía más? ¿Querés más? Sí, acepto. Muy bien, un aplauso. Sí, acepto. Bien. Pero te quería decir, vos me decías, ¿influye la...? Sí, por supuesto que sí. Pero yo hago autocrítica, digo, me contó, ese compromiso afectivo falta. Y yo siempre le digo a la gente, mire, hay veces que se unen dos personas que han tenido heridas en la infancia. Claro. Dame al niño, decís la psicología, okay, y te daré al hombre. Quizá uno está herido, tiene lastimaduras, y se juntan, un roto con un descosido a veces. Y entonces hay que hacer terapia antes para conocerse hoy en día, y no hacer al final cuando ya es para ordenar la retirada, ¿no? Claro. Me hubiera gustado morir al lado de Cecilia. El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado esto. Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor. El que preguntabas dónde está el amor, dónde queda ese amor. Yo me preguntaba así, y suelo cantar, con él cantamos un tema de Contours, y él canta, porque yo no canto bien. Sabes, si pero que dice, y ahora que estás frente a mí, me acobardó la soledad. La soledad. Y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo la. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber mientras yo... Y no me acuerdo, bueno, pero eso de... Y ahora estamos y parecemos dos extraños después de haber vivido tanto amor, a veces eso te sacude. La otra vez veía... Él lo imita muy bien a Facundo Cabral. Prepárense, ¿verdad?, que vamos a partir. Este es el tren de la muerte que cruza por la vida. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Mi madre me decía, yo le preguntaba, mamá, ¿quién es mi padre? Y ella me decía, ¿qué sé yo, hijo? Había tanta gente en ese picnic. Yo en el caso mío, yo vengo de dos matrimonios. Silvina fue mi primera mujer, mamá de Antonella y de Bianca. Fueron... 5 años de novio y 12 de casado. En total, 12 de, en total okay, fueron 16 años entre novio y casado. Sí. Y casado. Después con Fabiola fueron, ya tengo 23 años, que nació Luján y Santino. Creo que hay una etapa de la vida en la cual a mí me pasó que quizás en el segundo matrimonio yo tenía más conciencia de lo que estaba buscando yo dentro del amor. Aunque yo, obviamente, amé a mis dos mujeres, a las madres de mis hijos. Pero creo que también bueno, hubo problemas en el medio, quizás yo también me excedí en otras cosas, y eso es producto también a veces de lo que ocurre. Bueno, no todo es fácil en este ambiente. ¿Pero te separaste por común acuerdo? O... Sí. Creo que hay un tema que es, yo soy feliz como estoy ahora, pero en ese momento obviamente hay un sufrimiento, hay un luto. Ahora decime, pero por la profesión, sí, por el contexto... Por las sí, compañías que ustedes tienen, viven rodeados de muchas tentaciones. Perdón que lo diga. No. La idea de la gente es, estos tipos trabajan, después se van a comer, después los invitan, después hay fiestas privadas, después son artistas, y más el mundo de la noche, que es en algún sentido interesante y que es otro mundo. Obvio. Entonces ahí uno también tiene que tener cierto equilibrio, y la tentación es grande, hoy, ¿no? Hoy uno se da cuenta de eso. Cierto que hay tentaciones, pero cuando uno no tiene necesidad de eso porque estás cubierto afectivamente, exacto, hay veces que uno, pero lamentablemente a mí me pasó, y digo, hay que corregirlo, yo miraba pero no veía. Uh-huh.
muchas veces te pasa con una pareja que lo mirás y todo, pero no ves realmente lo que le está pasando. Y después te sorprendes con lo que ocurre porque uno no le presta atención, quizá porque está distraído con un montón de cosas. Okay. Entonces ese compromiso afectivo a mí me faltó, pero ¿para qué sirve todo esto? Para que en el futuro, a pesar que ya estamos en el segundo tiempo, ya tiempo de con los que nos queda de jugar, mejoremos. O totalmente. Para el que está viendo hoy este programa, puedo decir, bueno, mejoremos. Te sirve para decir, bueno, te hace pensar que tenés que tener un compromiso afectivo, que uno no tiene que idealizar a la persona que ama. No tiene porque que idealizar nada, las idealizar, decepciones son enormes. Ni ella o él tampoco te idealicen, porque claro. Después viene la desilusión, porque uno cree que esa persona es así, idealizó en su mente y resulta que no es así. Sí. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto cuando explotas a la mar. Muy es muy Arjona nuestra vida. Es muy Arjona. Brindemos. Sí, amor. Vos realmente nos resultaste muy interesante, inteligente en la propuesta que haces del programa y lo disfrutás muchísimo. Sí. Pero además la comida acá del Quiñón es espectacular. Tremendo. Yo pido disculpas, yo no suelo almorzar. Acá yo pueden almorzar y cenar, vengan porque es espectacular. No, hoy hicimos almuerzo y cena juntos. Muy bueno. Yo me di cuenta que hablaba pero no paraba de comer esa mesa. Es espectacular. Disculpen. Hoy no sé, no te digo. No, pero igual te digo que es la idea. A nosotros nos causa mucha satisfacción. Primero que nos olvidemos que hay cámaras. Obvio. Y gracias que tenemos muchas porque con Estilo trabaja como muy fervientemente, tanto cuando estamos haciendo el programa, cuando después lo producimos y lo sacamos al aire. Así que hay mucha responsabilidad, pero mucho amor, muchas ganas, mucho vuelo. Y Miriam, te felicito por el conjunto que tenés. Es hermoso. Bueno, yo les contaba a los chicos. Es como para hacer Hoy se puso al estilo bajar la escalera de un trato de revista. Sí, sí. Y falta solamente unas par de plumas acá. El público, hay abuela, madre. Sí, totalmente. Se ve que son muchos jubilados. Totalmente. Hay gente hasta con la urna. ¿Cómo? Hasta con la urna hay gente que fue. Con la urna vinieron una vez. No me... Palabra. Terminamos en el final así parado y entonces la señora que estaba... Te lo juro. Y lo valoramos para... ¿La ceniza del esposo? Lo valoramos muchísimo porque... Así. No, perdón. Lo valoramos muchísimo. Imagínate el amor... Perdón que me ría humor negro, pero... Contala bien. A mí me parece gratificante, pero además espiritual. Esto así, ¿no? Porque se había ido... Que tiene mucho chocolate. Ah, bueno. Se había ido unos 4 meses antes, pero nosotros en el verano le prometimos que íbamos a venir a ver a Cheruti y Artaza. Y acá está, me dice la hija, parada así, nosotros parados, en el saludo así, y acá está, y sacan del bolso y estaba la madre ahí. Nosotros vimos toda la función que había una cartera en el medio. Y usted no habrá venido. No, era la madre, la hija y el señor. Palabra, el te lo juro. Siempre veníamos a verlo y acá está. ¿Sabes qué? Valoramos nosotros, más allá de, por Miguel, supuesto, que uno... Miguel, vení. Te pide, déjame de corobar, pero vení hasta que lo convencí. Vení, por favor, porque era una cosa... ¿Alguien alguna vez se enojó por algo de que ustedes dijeron y se paró en el teatro y dijo algo? No, que yo sepa, jamás. Y a mí me decían el Senado, porque después mi historia, el destino a veces te da vuelta, años imitándolo, después entré al Senado y lo tenía sentado al lado. Y me decía, vení a tomar un café a la turca. ¿A la turca? Sí. Tomémonos un whisky, contame anécdotas, yo te cuento las mías, me decía. ¿Y el nombre de este cómo fue? Y estoy sin plata. Bueno, primero por lo que había dicho el presidente. ¿No? Claro, y segundo porque Toy, que es juguete... en inglés, digamos que hay una película. Toy Story, claro. Pero nosotros le proponemos al público, vamos a jugar.
vamos a jugar con la imaginación de que nosotros somos dos tipos ya grandes, casi vintage los dos, y ustedes van a divertirse con nosotros. Les vamos a contar qué hacíamos en los 90, en algún sketch, que hacemos un sketch. Es un raconto de la historia nuestra. Un raconto, hay dos sketches muy lindos, de una clonación, es muy divertido. Dos expresidentes. Y después hay uno que es muy divertido, que es bueno, que lo hacíamos con Nito en los 90, que es muy gracioso, que está el langa y el tonto, ¿viste? ¿Qué estás haciendo con la bebida? Nada, estamos jugando a la inflación, sube y baja. ¿Cuándo mierda terminará? ¿Quién había hecho algo con Milei, vos? Hicimos el consultorio de Milei. Y fue muy divertido. Te digo sinceramente, yo con él no comparto las ideas políticas, económicas que él proponía, pero le dije, mira, estuvo dos o tres veces en mi casa y le dije, mira, yo no comparto tu anarcoliberalismo ni las ideas libertarias tampoco, pero no te voy a censurar para nada desde el punto de vista político. ¿Él te buscó como productor o director? Tenés el teatro, te voy a dirigir y me encanta producirlo. Y era un muy buen negocio. Y él tiene ángel. A mí me gusta más de actor que de presidente. Tiene mucho ángel. Y encima canta, ¿no? Tenía mucho ángel arriba del escenario, muy divertido. Después nos peleamos en un programa que se llamó... Claro. Intratables. Intratables. Tengo razón. Ustedes, los liberales, tienen que resolver el tema de la desigualdad en el mundo. Pobre. ¿Pero qué hablas de la desigualdad? Resolvemos el tema de la desigualdad, y lo mismo acá en Argentina. Nito, no saben medir la desigualdad. Vos hubieras querido ser ministro de Economía de Macri, no de Cristina o de Alberto. ¿De qué estás hablando? Vas a terminar siendo político. Vos vas a terminar siendo político, acordate lo que te digo. Yo tan es así que le decía siempre, lo digo con respeto porque hay que respetar siempre... No solo la investidura, sino la elección de la gente en la democracia. Claro. Aunque no compartas, yo le decía, Javier, hablando del hombre, digo, tenés que hacer terapia vos, porque te va a hacer bien a ordenar tus ideas. Lo que más me gusta es que comimos y hablamos como si no estuviesen estas cámaras. Es lo más lindo. ¿No? Aparte, es un programa que lo vemos y siempre tenés esa impronta de preguntar bien, y a nosotros particularmente nos gusta así este tipo de programas, porque uno puede desplayarse, hablar de la vida. Esa es la idea. De todo. Y que está bueno. Y en escenarios entonces naturales. Uno está relajado y aparte, reitero, muy buena comida. No, y una de las cosas que hacemos es, solamente promovemos la gastronomía argentina, como otra, depende el hotel o depende el restaurante, italiana, francesa, obvio. Tuvimos... Árabe, todas. Bueno, nos despedimos. Hasta la semana que viene, gente, con estilo, un placer. Un chinchín. Eugenio. Volvemos a brindar Eugenito, de nuevo. Eugenito. Eugenio, vamos en el yunte. ¿Tenés la lluvia vos? Eugenito. Yo tengo la lluvia. Salud. Gracias. Yo no almuerzo. Esta es la primera vez en meses. Bajé 12 kilos. Él toma té con leche hasta ahora. ¿Eh? Té con leche tengo. Sí, hasta ahora un tostado. Perdóname. Jamás, Miriam, jamás se enojaron con nosotros. El humor, pero... La milanesa, el postre, la sopa. Voy a recuperar mis kilos perdidos, Miguel. Ya está. Bueno. Ya, sana. El humor. Sana, como digo yo. Cuando un chiste fuerte, digo sana, menos sana, mal que sana, arro, mi niño. No, pero aparte me encanta que se rían acá. No. Ah, ustedes empiezan, espera, yo estoy presentando el programa y ustedes empiezan a hacer eso, los dos hablando como si yo no estuviese. ¿En Canal 9? Claro. ¿En serio? Sí, los domingos al mediodía. Comemos gratis. Comemos gratis, bueno, esa. Hola, gente de Con Estilo. Soy... Cuando yo digo, hola gente de Con Estilo, ahí entra. Dice, no quiero decir, hola. Hacé la seña. Van a decir eso. Hola. Penta, cuando yo la digo, hola, entra. Hola. Tienen que... Cuando digo hola, tienen que entrar los dos. Yo tengo que entrar, yo me equivoqué. Por eso. Tenés que dejar eso. Entra primero él y después entro yo. Okay. Dale.